Híjoles, hay bien altísima gente. Vean. Pero pues nosotros vamos a visitar el templo histórico del Señor de las Cinco Llagas. A tan solo 2 cuadras, amigos, de aquí del templo del Niño del Cacahuatito, hacia abajo. Bueno, amigos, ahorita vamos para el templo, pues que queda aquí muy cerca de del templo donde está el niño del Mezquitic, el niño del Cacahuatito. Pues ahorita vamos para el templo de aquí de este Cristo, que es el Señor de las Cinco Llagas. Uy, me machucan, me mandan medio mal. Se creen. Y vean, también está, pues, estas sillitas para que se tomen la foto del recuerdo, que pues están muy bonitas, ¿verdad? Y pues aquí se pueden tomar la foto del recuerdo. Y pues no está muy lejos, amigos, está muy cerquitas de aquí. Y pues ya casi llegamos. Así es que acompáñenme. Y también los invito para que se suscriban a mi canal y le dejen pues el like, el merecido like, ya que ustedes me ayudan bastante dejándome un like y un comentario. Y pues no olviden suscribiéndose a mi canal, que pues es totalmente gratis, amigos. Y pues nada, vamos a seguir. Y pues yo los invito a que se suscriban. En verdad me apoyen. Se los agradezco bastante, ya saben. Y pues, bueno, amigos, espero que disfruten mucho este video. Híjole, creo que hay misa, ¿eh? Pero vean, está muy bonito. Es muy tranquilo aquí. Y aquí está la presidencia. Creo que la presidencia. Y vean, aquí están sus letras. Híjole, amigos, creo que siempre me toca la fortuna de cuando hay misa. La otra vez que vine también había misa. Mezquitas, ¿este será un salón o qué? No sé, pero ya me vine otra vez para acá, amigos, porque como había misa o hay misa, no sé si aún no se acaba, para poder grabarles allá adentro, dentro del templo. Ahorita está la danza allá y fuera del templo del Niño del Cacahuatito.
Nada más que pues hay muchísima gente, pues verdad, que va a entrar a visitar al niño del cacahuatito. Pero pues nosotros vinimos para acá, pues para que conozcan al Cristo. El templo se comenzó a edificar en el siglo XVI por las personas indígenas que habitaban este lugar, pues en aquel entonces solo se encontraba la capilla, poza que está a un costado, pero como la población iba creciendo, esta necesitaba un lugar más amplio y digno. Fue entonces que se decidió sacar en peregrinación a cada casa del pueblo y de los ranchos cercanos la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, primera imagen que fue traída en la evangelización de Mezquitic. Al principio de este tiempo, haber ya casi concluido con la obra, se pensaba dedicársela a la Virgen de la Candelaria, por ser la que se trabajó para dicho templo. Pero en este lapso del tiempo ocurrió un hecho que la gente lo tomó como milagro. Sucedió que dos jóvenes desconocidos llevaron a este templo un crucifijo al cual nombraban el Señor de las Cinco Llagas, por tratarse de las dos de las manos, las dos de los pies y la del costado, pues según ellos, así las habían mencionado. Estos hombres sencillos que transmitían paz y tranquilidad dejaron esta imagen al cuidado de todo el pueblo, pero según eso, solo por un periodo corto, pues dijeron que volverían pronto por él, pues solo iban de paso a un pueblo más adelante. Y pronto regresarían. Pasó el tiempo y la gente preocupada por aquellos jóvenes comenzaron a preguntar por ellos en los pueblos cercanos, pero nadie les supo dar razón. Es por esto que la gente entendió que lo más probable es que haya sido un regalo divino y decidió dedicar esta iglesia al Señor de las Cinco Llagas. Y pues bueno amigos, yo aquí les comparto un poco de la historia del Cristo de las Cinco Llagas. La verdad es que el templo está muy bonito, como el Cristo también está preciosísimo. Pues yo aquí les comparto un poco, espero les guste. Y pues si ustedes ya conocían la historia, pues cuéntenmela en los comentarios, que yo pues los voy a estar leyendo, ¿verdad? Y pues bueno amigos, yo los dejo, seguiré dejando con el video. Ahorita ya salí del templo y pues aquí les comparto lo bonito que está este templo por dentro, y el Cristo también está muy bonito. Y pues ahorita pues ya sería aquí todo amigos, lo que les voy a mostrar de aquí de Mezquitic. Que
Omar. Que como pues ustedes pueden ver, pues amigos, lo bonito que está. Y pues nada, vamos a seguir. Y yo pues aquí termino este pequeño video. No sé qué tan largo o tan corto haya salido, amigos, pero aquí les comparto un poquito. Y pues espero les haya gustado este video y pues no olviden dejar su like. Que me vengo riendo porque pasó algo. Que me caí, me di en mi mouse. Pero pues fue tranquilo. Ay, no. No les digo. Como que hoy, como que siento que no es mi día. No han sido mis días. Porque el día del baile perdí mi protector. La otra vez me di en mi Mauser también. Y hoy me di en mi Mauser también. Ay, Dios santo. No hace falta que me haga un perro. Como dicen por ahí. Que me haga del baño un perro. Para terminar mi suerte. Pero bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, amigos. Ahora sí, adiós.